usar la bandera dominicana sin el escudo. Cantantes cristianos dominicanos se manifestaron en contra de la ley que quieren someter para eliminar el escudo de la bandera nacional, expresándose a través de sus redes sociales. Marcos Yaroide declaró: "Único país en el mundo que tiene la Biblia abierta con el escudo de su bandera. Por esa gran bendición hemos visto cómo Dios nos ha librado de tantas catástrofes y podemos seguir diciendo que esta nación es tierra de bendición. Ten el escudo con su Biblia donde mismo está, para que continuemos cubiertos por la bendición de Dios." San Juan 8:32. Asimismo, Isabel Valdez, mediante un video y añadiendo: "Soy de República Dominicana, Quisqueya la Bella, una tierra hermosa y llena de gente de Dios, una tierra prometida con los valores y principios bíblicos, una tierra que porta una bandera y en su escudo una Biblia citada en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No permitimos que nos quiten nuestro escudo de nuestra bandera, que saquen a Dios de nuestra nación, que implementen cosas que no aportan a los valores que mantienen en pie una nación. Hoy me levanto y me hago portavoz en contra de aquellos que quieren quitar el escudo de mi nación, de mi bandera, y reto a cada uno de mis colegas a correr la voz y que nuestra voz suene en el mundo, pues somos una república libre e independiente. Solo Cristo es el centro de República Dominicana y así será." Dejamos el video a continuación. Bendiciones abundantes, soy Isabel Valdez de República Dominicana. Quieren sacar nuestro escudo de nuestra bandera. Quieren sacar a Dios de la nación. No se lo vamos a permitir. Amo mi nación y sé que Dios es el centro de ella. En ese mismo ámbito, Robert Green, voz principal del grupo Barak, dijo: "Hoy me levanto muy triste con la noticia de que en mi país quieren someter una ley donde eliminen el escudo de nuestra bandera. Para quienes no la conocen, la bandera dominicana es la única bandera en el mundo que en su escudo está la Biblia, abierta en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 32, que dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre, con una cruz en la parte superior. No es casualidad que en medio del tanto caos que nos arropa hoy los dominicanos sigamos en pie. Como dominicano no puedo quedarme de brazos cruzados, sabiendo qué es lo que se esconde detrás de todo esto. Más que eliminar el escudo, lo que se busca es sacar a Dios de nuestra bandera. Esto me molesta tanto. Hoy yo me uno a la campaña contra esta decisión absurda. Invito a todos los dominicanos a levantarse en contra de esa ley. No saquemos a Dios de nuestra República Dominicana. No se trata de religión. Se trata de honor y gracias a alguien que nos cuida y nos protege. ¿Qué es el honor? El honor abarca el respeto, el decoro, la humanidad y la integridad. Somos un país que mantiene sus principios y fundamentos. Y si nuestros patriarcas decidieron poner a Dios en el lugar más alto, que es nuestra bandera, hoy no podemos permitir que ningún sistema que no haya hecho nada por nuestro país, aparte de maltratarnos y endeudarnos, tome decisiones que van en contra de nuestros valores y moral. Dominicanos, es tiempo de orar, pero también de actuar. No dejemos pisotear nuestros fundamentos que nos han puesto en gracia ante Dios y nos hace sentir orgullosos de ser dominicanos. Los que nos haces especial no son los colores, porque hay muchas banderas de blanco y azul y rojo. Los que los hace especial es tener a Dios en el centro. Etiqueta a todos sus amigos y ayúdame a compartir esta información al mundo. Dios, patria y libertad. Al igual que ellos, otros cantantes más se expresaron. Desde nuestra opinión personal, el escudo junto a la bandera y el himno nacional son considerados por la Carta Magna en su artículo 30 como símbolos patrios. La bandera nacional posee los colores azul y rojo, los cuales están separados por una cruz blanca que lleva en el centro el escudo. Cuando la bandera figura sin el escudo, se constituye en la bandera mercante, por lo que la bandera nacional siempre debe llevar el escudo en su centro. Díganos usted qué opina acerca de esta ley que quieren someter en la República Dominicana en sus comentarios aquí debajo de este video.